a mi hijo, Señor. Anoche nos tiraron de nuevo, mamá. De sorpresa, madre, de sorpresa. Quieren quitarnos el bloque, en el que llevo ya tiempo desde niño vendiéndola. Y de lo cual yo mantengo la familia entera. Los menores, los nuevos, los que van. Jefe, atracaron el punto. ¿Pero qué punto? El que más vende. ¿Quiénes fueron? La gente de los negros malos, la gente de 30, tú sabes. Óyeme. Quiero esa gente para mañana, primera hora. Si no están ahí, tu cabeza va a rodar. Óyeme, no quiero errores. Maldito huevo. ¿Pero quién usted me está hablando, amén? El otro, el que estaba contigo, ¿usted no sabe quién es? No, yo no sé quién es, quién usted me está hablando. ¿Tú no sabes quién es? No, yo no sé. ¿No sabe quién es? Mierda, va. Bárate. ¿Tú no sabes quién es? Habla, ¿quién es? ¿Pero quién usted me está hablando? Mucha de la cabeza. Oh, ya, yo voy a hablar, ¿cómo que ya? Toma, llámalo. Mierda, va. Cuídate rápido, ¿viste? Oye, sí, sé yo de que estoy haciendo la cosa.
cuando están jovencitas. Pero ustedes saben, mi jefe, ¿vale? Entonces, pero que yo estoy trabajando. Claro, eso está hecho ya, yo voy a tener que ser hombre. Ya, esa me gustó esa noticia a mí. Claro, tú estás preparado, jefe. Buena noticia, mala noticia. ¿Qué es lo que pasó en el puesto de hoy? ¿Cómo fue? Lo veo mal, están picoteados. Lo picaron en picadillo. Y me lo traen a mí para yo traértelo a ti. Pero tú sabes que soy cocina contigo. Nunca lo verás. Mierda, mi César, no me digas que sí. Lo puedo poner malo, vi. Es que me lo traen a la mano. Yo vi a Poli medio raro, ¿sabes por qué quiere viajarse? Es que Tony está usando un palo más grandísimo con él. Oye, ¿qué vamos a hacer con el Poli? Oye, la mano derecha de él. Óigame a mí, ahorita lo que. Ustedes lo van a secuestrar. Con ustedes, porque yo ese trabajo ustedes no se lo pueden cargar. ¿Me entiendes qué lo que? Esa es la actitud. Oye, ¿qué lo que? O sea, en este negocio entro yo ahora. Que me soltó el vamos a matar. Ah, por ponerlo de nuestra capa. Maravillísimo. No lo que, mi gente. Bueno, ustedes dos, vengan acá. No, usted lo que. Ese loco, yo le dije que está bajo los piados a 30 ayer. Lo que el tipo que yo mandé a buscarlo, hágame ese trabajo. Porque lo que, si ustedes no me hacen ese trabajo, los bajo los pies yo, ustedes dos. Porque lo que, porque yo no quiero que 30 me rompa la cabeza por ustedes. Buenas tardes, estamos aquí desde los solares del Perla, donde nos hemos enterado que se han encontrado dos cuerpos descuartizados en dos sacos. Todavía no sabemos el origen de ese hecho, pero las personas que están incluso las autoridades han impedido el acceso al lugar de los hechos. Les informó Mercedes Núñez en su noticia este viernes. Pero que eso son cosas mías, ¿tú me entiendes? A cada quien le pone discernimiento de diferente manera. Pero por eso te digo, por ejemplo a mí me va a estar bonito porque yo no tengo que ver, ¿no? Cuando yo estaba predicando, yo no me bajé con nada de cosas que yo porque no. Saludos. Yo no tengo que aquí cae. No me siga, varón. Dios te ama. Que antes de la cuarta, me está mostrando la última llamada. Ya me averiguaste todo de él. Que tú sabes dónde está ahora mismo. En la barbería donde él siempre está. Por Tatoy que le vamos a frenar a ese loco. Tatoy se le frena. Matan al flaco, jefe, matan al flaco. ¿Cómo que matan al flaco? Si yo te mandé eso hace dos días antes. Bueno, lo mataron, entran a tigre nosotros. A mí me tiran un par de fotazos, lo mataron, no sé algo. ¿Cómo se hace? Mierda, esta gente mía son de muñequito. ¿Ustedes oyeron eso? Vos tenés que hacer algo. Yo te separé ahí, si no se esa muerte. Tato, oye, que lo que. Oye, que lo que, vamos a llamar 30. ¿30? Ese es lo que quejó los pies el mismo. Yo sé dónde él está. Yo sé todos los movimientos de él. Ya, yo tengo mi vaqueo activo. Tato, entonces, yo voy a frenarle yo mismo, si es necesario. De preocúpese que este trabajo va a salir bien. Este trabajo va a salir bien, no te preocupes. Va.
Tengo una cabañita. Tengo que hablar una vainita con usted, si usted quiere. Si tú quieres, la mandamos a cortar para su casa. Tengo una cajita, manito, ¿tú sabes? Sí, ¿no? Quiero hablar una vainita jugosa contigo. Tienes que saber, recuérdate que tu hermana es mi hermana ya. Ah, ¿es tu hermana? Sí, es mi hermana. Ni siquiera le doy una pelita. Muévanse. Muévanse, que voy a una vainita con él. Tato. Mire. Yo tengo para decirle que le tengo algo jugoso. Yo estoy claro que tengo un guaremate ya, al lado de Tony. ¿Con guaremate? Sí, yo estoy claro de eso, las noticias corren. Yo tengo gente infiltrada en tu cola. Oh. Eso corre, oye. Yo estoy claro que tengo un guaremate. Yo te tengo un efectivo cómodo para que me dé instrucciones de cómo bregarle a él. Manete, ¿cómo tú sabes tu soldado? Oh, yo te dije a ti, yo soy un tiguerón. A mí que hablaba de dinero, pa. Pero yo estoy claro que te cagaste de dinero, porque el que tiene atrás y tú eres duro. Yo estoy claro que tú eres duro, por eso fue un mandadito que te hice nomás. Por eso no forcé mucho, yo nada más fui y busqué a tu hermano y ya. Me hice tranquilito, porque yo estoy claro que tú eres duro. Yo te puedo decir algo, hasta en esa ley era así. Y dame el número, pasa porque yo te mandé a buscarte. Tiene que hablarme de mucho dinero, porque yo estoy mirado, pero yo no impresiono a la gente si fuera así. Pero te cuento que por la plata va el mono. Yo estoy claro de todo, entonces, siéntense en la mesa del negocio conmigo, a ver si me conviene. Pero manito, para que hagamos esto, mejor date cuenta que nada pasó. Y ahorita subimos donde el jefe mío 30 y allá hablamos como que nada hubiera pasado. Eso te digo yo a ti. Y vamos a hablar de efectivo, tú le llegas. Oye, man, si tú ni se das cuenta de esto. Estamos todos muertos. Pero yo estoy claro, por eso te estoy diciendo a ti que subas sin guaremate. O si vas a subir con alguien que sea de tu confianza. Pues ya tú sabes, entonces. No, y no, trata de computarme tú esa gente, de verdad tuyo. Esa noticia me gustó pila a mí. Oye, que lo que a ese tipo yo le voy a vender villas y castillo. Él no se está esperando eso. Está claro que lo que con uno no, ¿verdad? ¿Quién allá? Oh, que lo que. Pero que ¿dónde tú estás? ¿Le van a pagar? ¿Está aquí en el bloque mío? Está todo, pues yo voy a pasar a buscarte. Toma asiento, Fori. ¿Qué coloca? Si desea ahí, deje tranquilo. ¿Cuál es la falacia suya? ¿Cómo va la falacia? ¿Tú sabes cómo es? Ya. En el combo está sentido. Papá, tú sabes que uno está a otro nivel. ¿Qué? Uno también pega su pente de vez en cuando. No, pero no, claro, después todo el mundo me estaba hablando de ti. Vale, entonces yo no estaba dando la pura, ¿no, verdad? Sí. Pero hay algo. Claro que. Este hombre como los cueros, jefe. Ese hombre se lo habla de cuarto, pero si yo se lo dejo a usted, eso es lo que más hay. Yo soy como el mono, papá, por la plata que baila. ¿Por qué tú crees que está siempre conmigo? Manito, desde que yo estoy, eso sobra. ¿Y aquí qué es lo que? Yo lo que quiero es lo mío. Olvídese de eso, que ya me bajan un par de fa de usted. ¿Y qué es lo que? Yo sé que lo que con usted y con todo lo que venga.
¿Te llega? Ya tú sabes que yo soy negro, ¿verdad? Claro que sí, papá. Puro hombre bacano, oye, que lo que. Yo lo que yo voy a hacer contigo para que tú veas que lo que. Yo te voy a poner nivel niño, casi mente. ¿Me entiendes? Pero yo creo que tú me des todo de ti. Háblame de efectivo, ¿de cuánto te mando? Óyeme, yo te doy efectivo, que te voy a dar el doble de lo que te pagaba tu jefe. ¿Qué es lo que tú dices? Entonces, oye, ¿qué es lo que? Para mí que te trabajaba por chilata, era que está como... ¿Cómo por chilata? Sí, para mí que sí. ¿Y tú sabes cuánto yo me gano semanal? Papá. Con todo. Está todo. Oye, yo soy un tipo demasiado inteligente. A mí tú no me vas a hablar que de doble, a mí tú me hablas de efectivo. ¿Qué es lo que tú me estás ofreciendo? Óyeme, el cash, está tranquilo. Tú eres el que va a manejar el F. ¿Le llega? Tú mismo vas a ser jefe de tu compañía aquí, como quien dice. No es lo mismo para allá abajo que para acá arriba. ¿Le llega qué es lo que? Sí, qué es lo que el cash, qué es lo que. ¿Tú sabes qué es lo que? Él te puso claro. Vale para abajo a Tony. Puta, claro que lo que no, ¿verdad? Pero jefe, déjeme decirle algo. Este tiguerón sí, pero para llegarle a Tony primero tenemos que empezar por los mangos bajitos. Está todo, vamos a empezar por los mangos bajitos. Y lo reuní aquí porque estoy mirando con Tony, lo vamos a dar para abajo. Eso no hay que ¿cómo, Tony? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Oye, esto es sencillo: aquí se mueren o se unen. Tony.
Tony, venga, tú te vas. Yo lo veo donde yo vi el pepazo ese. Esa fue tu mujer. Lo que tú más querías, ¿eh? Mierda, es para que tú veas cómo que andamos, que estamos virados con todo. Pudre, sea lo que tú quieras. Ranoso.